Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia. A continuación voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Martín Torralbo, diputado provincial de la Delegación de Juventud y Deporte de la Diputación de Córdoba. José Carlos Ruiz, presidente del Club de Triatlón Mejita. Y José María Merchán, presidente de la Federación Andaluza de Triatlón. Bueno, entre todos vamos a proceder a presentar el triatlón, el cuarto triatlón de Córdoba, que se va a celebrar el próximo domingo 19 de junio. Y entendemos que es importante dar a conocer sobre todo el recorrido y las faltas que se van a producir por parte del tráfico, por ello la rueda de prensa y también para presentar el triatlón, ¿no? Y antes de continuar, yo quisiera agradecer al Club Triatlón Mezquita y a José Carlos Ruiz, a todo el equipo que tiene detrás ahí permanentemente trabajando de cara a mejorar cada vez más y mejorar la participación, y este año muestra de ello es la magnífica respuesta que ha habido a la hora de las inscripciones y ese plus que en esta edición vamos a tener, en el que la mujer va a tener un papel relevante dentro del triatlón, ¿no? Yo agradecer también al personal del INDECO y a las distintas áreas del Ayuntamiento de Córdoba, como es policía local, infraestructura, etcétera, ¿no? Y sin más, pues voy a darle la palabra a Martín Torralbo, diputado provincial de la Diputación de Córdoba. Gracias, Antonio. Buenos días, bienvenidos. Yo en mi breve intervención, pues sumarme a las felicitaciones que hacía el presidente del Instituto Municipal de Deporte. Dar la bienvenida al presidente de la Federación Andaluza, así como la enhorabuena al Club Triatlón Mezquita por esta nueva edición de la cuarta edición del Triatlón Ciudad de Córdoba. Un triatlón que vamos a tener la posibilidad de vivir como un evento deportivo enmarcado dentro de los eventos deportivos de nuestra ciudad y también con gran relevancia a nivel andaluz. Prueba de ello, tenemos hoy aquí al representante de la Federación Andaluza. Y decía que vamos a poner de manifiesto una gran cantidad de deportistas y con el protagonismo este año de la mujer deportista. Son muchísimos deportistas los que se vienen sumando a estas nuevas modalidades de duatlón y de triatlón. Y bueno, pues una vez más esta prueba pues pone de manifiesto la gran cantidad de deportistas y la calidad de nuestros eventos deportivos. Hemos pasado en la primera edición de unos 300 deportistas a 460, si no me equivoco, los que vamos a tener aquí en Córdoba durante este próximo fin de semana. Y bueno, yo dar la enhorabuena al Club de Córdoba, a la Federación Andaluza, por el trabajo continuado que vienen haciendo a lo largo de todo el año, y esperar que disfrutéis de la infraestructura ya no solo deportiva que tenemos en nuestra ciudad, sino de la infraestructura cultural y turística de todos aquellos deportistas y la gente que lo acompañe en este fin de semana. Gracias, Martín. Le paso la palabra a José María Merchán, presidente de la Federación Andaluza de Triatlón. Buenos días, gracias, Antonio. Pues igual, ¿no? Reiterar el agradecimiento tanto al Instituto Municipal de Deporte como al Club Triatlón Mezquita por el gran acogida que está teniendo este triatlón Ciudad de Córdoba. Y también dar las gracias a la Diputación de Córdoba, ¿no? El crecimiento del triatlón en Córdoba, la verdad que en estos últimos 5 años ha sido espectacular, ¿no? Es curioso que una ciudad interior de Andalucía como es Córdoba, ¿no? El número de federados, tanto en club como en deportistas, haya crecido exponencialmente el mayor número de todas las provincias andaluzas, ¿no? Eso es gracias al trabajo que se está haciendo tanto de parte de Diputación con el circuito provincial que se organiza en Córdoba, uno de los mejores circuitos no solamente en Andalucía, sino en España, sobre el mundo del triatlón, ¿no? También agradecer el trabajo del Club Triatlón Mezquita en la promoción no solamente del deporte federado, sino del deporte no federado, ¿no? Algo que teníamos claro desde la Federación Andaluza, éramos que no queríamos poner límite a las personas que quisieran practicar el triatlón. Y buena muestra de ello es este triatlón Ciudad de Córdoba, ¿no? Donde, como bien han dicho aquí los presentes, es un triatlón que cada año va creciendo y no crece más porque la limitación de espacio hace que no podamos llegar a mayor participación, ¿no? De hecho, estos últimos años el cupo de participación se ha completado prácticamente
prácticamente en 2 o 3 días de abrir en las inscripciones. Nada, reiterar mi agradecimiento tanto al Club Triatlón Mezquita como al Ayuntamiento, como también a Diputación por el apoyo que estamos teniendo en Córdoba en todos sus ámbitos, y muestra de ello, pues, como he dicho anteriormente, es el crecimiento que estamos teniendo en la provincia de Córdoba. Aquí animo a que sigan creyendo y apostando por nuestro deporte, el triatlón, y esperemos que en futuras ediciones este Triatlón de Córdoba pues sea Campeonato de Andalucía y, por qué no, también Campeonato de España. Muchísimas gracias. Y ahora, para explicar los detalles más técnicos de la prueba, tiene la palabra José Carlos Ruiz, presidente de Triatlón Mezquita. Muchas gracias, Julio. Pues bueno, yo que antes de hablar un poco sobre los detalles técnicos del circuito de la prueba, pues bueno, un poco. Este año las inscripciones se nos han vuelto a agotar en muy poco tiempo, ha sido 6 horas y además con multitud de peticiones. Eso nos ha hecho que aumentemos un poco hasta donde hemos dado de sí el tope de inscripciones, y por eso nos ha ido a 460. Teníamos este año, junto con el IMD y con Diputación, un reto que era conseguir que la mujer se integrara en este deporte, y que llevábamos en los 3 años anteriores una media de 25 mujeres por participación. Este año lo hemos doblado. A día de hoy son 51 escritas las que van en proceso. La verdad que nos da un plus de que, bueno, uno de los retos que queríamos conseguirlo, lo hemos conseguido. Aparte de eso, no hace ver que este triatlón ya no debe de salir bien como antes creíamos. Ya es que tiene que salir bien. Han pasado del debe al tiene que salir. Entonces, para nosotros es un plus de responsabilidad que esperemos estar a la altura, tanto por amplitud de personas como de voluntariado. Y lo que hay los detalles técnicos, bueno, 409 participantes masculinos y 51 mujeres. Lo que nos preparará a hacer una segunda salida, son como un deber del hombre, saldrán las mujeres, por lo tanto también tendrán allá un poco su carrera particular, y bueno, eso también potenciará más que en los próximos años se vayan animando aún más. Tenemos una cosa grata que tenemos este año, es que los 3 primeras ediciones han sido de ganadores distintos. Pues este año se van a unir los 3 ganadores de las 3 pruebas de los 3 primeros años. A esto unido que, vamos, hablamos de Pedro Serrano, David Jiménez y Alex Caña. A esto unimos que hemos tenido ahora aquí en Córdoba, en la jornada de ayer, un campeón andaluz de triatlón, el campeonato de Andalucía de triatlón, que se organizó en Almería, y que es Camilo, y también viene. Entonces, la participación, aparte de ser amplia, creo que va a tener bastante competitividad. En mujeres, pues también tenemos a la ganadora de ayer, que es cordobesa del campeonato de Andalucía, que es Irene Cabrera, que ganó el año pasado. Junto con Natalia Fischer y Mónica Ortiz, que son dos muchachas de Jerez que va a haber una dura pugna por ganar la carrera. Y después, en aspectos técnicos, empezará a las 10 de la mañana en el envase de San Rafael de Navallana, que aprovechamos para dar las gracias a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir por ponernos a los servicios de instalaciones para realizar el segmento de natación. Y rápidamente, bueno, después de una subida de 2 kilómetros, ya nos metemos en Córdoba, que el grosso del pelotón de bicicleta sobre las 10 y media ya estará por las calles de Córdoba, y empezarán a correr llegando al Fontanar sobre las 11 menos cuarto, que empezarán a correr para en el circuito, que es uno de los más bonitos que pueda haber, sobre todo porque es grandísimo pasar por la zona de la judería, la mezquita y demás. Para las 11 horas pues tendremos al ganador aquí, y sobre las 11 y 10 tendremos a la ganadora aquí en la pista de atletismo. Y bueno, ya nada más que hacer mucho hincapié en que este triatlón, que cada año va a más, cada año tiene más participación, más seguimiento, tanto por los deportistas, en medios de comunicación y demás, no sería posible si no tuviera el ayuntamiento que tenemos ahora, hoy en día, con el IMD a la cabeza, junto con Diputación, que en convenio hacen que esto sea,
sea posible. De hecho, Diputación está haciendo mucho por el triatlón porque tiene un circuito que, como pocos puede hablar en Andalucía, que es aquí de Córdoba, y que ya llevamos tres ediciones, y que bueno, eso también da muy duda que haya mucha gente de Córdoba que está muy integrada en este deporte gracias a ese circuito. Y bueno, y lo único también ya, por último, dar las gracias a la Federación Andaluza de Triatlón por su buen apoyo y su gran estar con nosotros, un club que llevamos 3 años lanzando más, que tenemos todavía mucho que aprender y bueno, lo tenemos ahí como un apoyo que para nosotros es indiscutible. Y ya está, pues nada, que decir que eso, que si se pasa rápido el evento, que no haya accidentes, que el año pasado no hubo ninguno, hace 2 años no hubo accidentes, el año pasado no hubo ninguno, la primera no hubo ninguno, y bueno, y que terminamos pronto para que no se lo haga otra vez y no pasamos muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y efectivamente la apuesta de las administraciones públicas por este deporte hace que días como el de ayer nos tengamos que sentir satisfechos y orgullosos de este deporte, ¿no? De hecho, dos atletas cordobeses, Irene y Camilo, consiguieron el Campeonato de Andalucía, con lo cual es muestra de ese trabajo tan bueno y tan bien que están haciendo tanto los clubes como la federación y su delegación en Córdoba apostando y las administraciones públicas apostando por este deporte, ¿no? Y nada de eso, pues tenemos que seguir trabajando y que no solamente sean dos, sino que esos dos lleguen a conseguir campeonatos de España y seamos referentes, como así lo estamos consiguiendo con este circuito provincial en el que se haya incluido esta prueba también y que sigamos creciendo deportivamente de la mano de todos. Así que muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, perdón. Nada. Muchas gracias.